en Tlaxcala TV brinda gobierno equipamiento a escuelas de Tlaxcala. Asegura policía estatal hidrocarburo ilegal. Reportan accidente múltiple en Apizaco, Tlaxcala. Además, informativo Apizaco y los horóscopos con Meche. Todo esto y más hoy en Tlaxcala TV. Así iniciamos. Muy buenos días, hoy 18 de abril, nos saludamos desde Tlaxcala TV. Mi nombre es Andrea Palma y vamos con la información de Apizaco y la región. Iniciamos. Muy buenos días a todo el auditorio, los saludamos desde Tlaxcala TV. Mi nombre es Andrea Palma y vamos con la información de Apizaco y la región. Más de 6.000 personas asistieron a las festividades de Semana Santa. Todo culminó con éxito gracias a los dispositivos de seguridad. Julio César Hernández Mejía, derivado de las acciones que emprendió la Dirección de Seguridad Pública, entre los festejos que enmarcaron la Semana Santa, se concluyó con un saldo blanco. Y más de 6.000 personas fueron resguardadas por elementos policíacos que acompañaron a cada uno de los eventos. Se montaron operativos de seguridad en tres puntos importantes, en Cerrito de Guadalupe, en la Basílica de Nuestra Señora de Misericordia y en El Ojito, dejando un saldo blanco y sin nada que lamentar, informó Carlos Cárdenas Ramírez, director de Seguridad Pública. Cabe resaltar que los más de 6.000 visitantes apizaquenses y visitantes estuvieron escoltados durante el recorrido que se presentó durante la procesión en las principales calles y avenidas de la ciudad rielera. Asegura Policía Estatal hidrocarburo ilegal. Se detuvo una persona y se recuperaron aproximadamente 11.120 litros de gasolina. En cumplimiento a los trabajos para inhibir los delitos en la entidad, la Comisión Estatal de Seguridad, a través de las acciones coordinadas, se logró el aseguramiento de una persona y dos vehículos con contenedores de hidrocarburo ilegal en los municipios de Ince, Ixtenco y San Pablo del Monte, de forma oportuna, sobre el camino de terracería que conduce hacia Ixtenco, hacia La Malinche. Policías estatales ubicaron en terrenos de labor una camioneta abandonada de marca Chevrolet, color roja, con rodillos y placas de circulación del estado de Puebla. Reportan accidente múltiple en la carretera Apizaco-Tlaxcala. Al menos 4 lesionados dejaron 2 accidentes ocurridos el fin de semana en la carretera Apizaco-Tlaxcala. El primero de ellos a la altura de Gran Patio, donde hubo una volcadura. El segundo accidente ocurrió a la altura de San Matías de Pomatitlán, en donde 2 automóviles chocaron. Brinda gobierno equipamiento a escuelas de Tlaxcala. Más de 600 alumnos de la Escuela Secundaria General Coronel Felipe Santiago Xicoténcal, ubicada en el municipio de Zacualpan, resultaron beneficiadas con el equipamiento de sus talleres de administración contable y carpintería que realizó el gobierno del estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Educación Pública. En esta ocasión se entregaron 46 equipos de cómputo y la maquinaria necesaria para el tratamiento de madera, lo que requirió una inversión de 3.2 millones de pesos. Vamos a un corte y regresamos. Hay motocicletas que están hechas para nunca pasar desapercibidas. Maneja tu moto Honda. Por seguridad, usa tu casco. Pregunta por nuestros cursos viales. Contamos con servicio técnico, refacciones y accesorios. Visítanos en Boulevard 16 de Septiembre, número 104, letra A, en el centro de Apizaco, Tlaxcala. Comunícate al 241-41-81350. Maneja tu moto Honda. Llega Pinturas Perel Aguamantla, ofreciéndole pintura vinílica, pintura esmalte e impermeabilizante, descuentos por apertura. Encuentra todo tipo de accesorios. Visítanos en Hidalgo Poniente número 506, en el centro de Aguamantla, Tlaxcala. Pinta con confianza, pinta con Perel. Thank you.
tal amigos de Tlaxcala TV? Muy buenos días. Martes 18 de abril, vamos con el pronóstico para hoy. Para Guamantla tendremos tormentas y una temperatura máxima de 19 grados, una mínima de 7 grados y un 55% de humedad, vientos de 13 kilómetros por hora. Para Pisaco, chubascos y tormentas y una temperatura máxima de 21 grados, una mínima de 9 grados y un 49% de humedad, vientos de 19 kilómetros por hora. Tlaxcala, tormentas por la tarde con una temperatura máxima de 22 grados, una mínima de 9 grados y un 49% de humedad, vientos de 17 kilómetros por hora. Para el municipio de Texmelucan, chubascos y tormentas con una temperatura máxima de 21 grados, una mínima de 9 grados y un 49% de humedad, vientos de 19 kilómetros por hora. Eso es todo, recuerde estar prevenido y tomar sus precauciones para estos días de mucho sol y de calor. Y les recuerdo que Pastelerías El Señor del Convento y el periódico impreso TlaxcalaTV.com y Texmelucan TV les regalan un auto. Así que ya lo sabe, a partir del 1 de mayo podrá obtener un boleto en cada compra. Soy Ruth Díaz y continuamos con la programación. Despacho del Presidente. Se brindó atención personal a más de 680 ciudadanos, dando respuesta oportuna, positiva y efectiva a las peticiones, entregando 115 apoyos económicos y en especie. Secretaría del Ayuntamiento. Se expidieron 200 constancias de manera gratuita, beneficiando al mismo número de ciudadanos para complementar los requisitos de inscripción a programas estatales y federales. Se inició el programa de escrituración brindando certeza en el patrimonio a 30 familias. Se brindó la atención a más de 500 personas en expedición de constancias, asesorías jurídicas y trámite de servicio militar. Este último con alistamiento de 125 jóvenes. Se efectuaron 5 convenios con instituciones gubernamentales de nivel estatal: ITEA, USED, Misiones Culturales, COMUPO, CIPINA e INAPAM. Registro Civil. Se recibió un total de 1.478 ciudadanos atendiendo diferentes trámites de expedición de actas y registros, destacando la entrega gratuita de actas certificadas a 192 infantes registrados. Juez Municipal. Por parte del Juzgado Municipal se ha dado la atención a la ciudadanía de 220 personas. Todas ellas de manera pronta y eficaz, dando como resultado los procedimientos de asesorías y acta de hechos, resultando mediante convenio la mediación y conciliación en un 98%. Seguridad Pública. Se realizaron 77 puestas a disposición ante las autoridades locales y fuero común, respecto a los diversos actos ilegales como infracciones y posibles delitos, entre otros accidentes de tránsito, robo a casa-habitación, de autopartes y vehículos. Se logró la recuperación de 13 vehículos con reporte de robo en el registro público vehicular. Como medida de prevención, se inició el programa de proximidad social con actividades destacables, como integración de comités vecinales, ponencias e instituciones educativas, con temas como alcoholismo y drogadicción, delito cibernético, práctica de valores, logrando la participación de más de 500 educandos. Protección Civil. Se atendieron oportunamente más de 70 incendios en diversas comunidades, evitando la afectación forestal, teniendo únicamente la pérdida de pastizales y arbustos. En apoyo a la ciudadanía, se brindó la atención y canalización de más de 20 familias en situaciones de emergencia, logrando la atención médica. Se logró el equipamiento de la ambulancia municipal con material y equipo de primeros auxilios, garantizando la pronta atención en situaciones de emergencia. Se realizaron 58 verificaciones en empresas y establecimientos, de las cuales hubo observaciones y se subsanaron al 100%, con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad y disminuir el nivel de riesgo que ponga en peligro la integridad física de la sociedad. Desarrollo y gestión social. Deporte. Se entregaron 15 trofeos para premiar diversos eventos. Se apoyó a 5 deportistas de alto rendimiento, así como a 2 equipos deportivos con uniformes. Programas y proyectos.
a través del programa de empleo temporal, en la comunidad de San Francisco Atezcatzinco, se rehabilitaron 5 kilómetros de camino vecinal, beneficiando a 51 personas de la comunidad, que recibieron un pago vía Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Planación y Finanzas, con la Dirección de Desarrollo y Gestión Social Municipal y la Coordinación de Programas y Proyectos, registró un total de 466 familias registradas en el programa por una vivienda e infraestructura social básica. Juventud y educación. Se llevaron a cabo pláticas informativas de prevención al delito en la Escuela Secundaria Técnica número 14, Domingo Arenas, y en el CEBETIS 212, atendiendo a un total de 120 alumnos. Se constituyó el Consejo Municipal de Participación Social en Educación Básica, con la asistencia de 39 directivos y padres de familia de las diversas instituciones educativas ubicadas en el municipio. Se firmó el convenio de colaboración con el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, con el propósito de establecer la plaza comunitaria y abatir el rezago educativo. Agropecuarios y ecología. Se beneficiaron a 724 productores agropecuarios a través de los programas que brindan las dependencias Zagarpa y Cefoa. El ayuntamiento otorgó un subsidio de 300 pesos para la adquisición de semilla de maíz híbrido, con un máximo de 3 hectáreas por productor, beneficiando a 86 productores, con un total de 258 hectáreas y un gasto de 77.400 pesos. Tesorería. Se logró actualizar el pago de servicio de alumbrado público, derechos por descarga de aguas residuales y extracción de pozos de agua del municipio. Se adquirieron 2 unidades vehiculares patrulla marca Nissan 2017, equipadas y destinadas al área de seguridad pública, así como la adquisición de un camión compactador de basura, beneficiando a 32.000 habitantes. Dirección de Obras Públicas. Gestionó y logró recurso federal de programa Fortalece, Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal, con una aportación de 4.370.000 pesos. Realizó rastreos de mejoramientos de caminos con más de 30.362 metros cuadrados. Atendió a más de 250 solicitudes en trámites de permisos de subdivisión, licencias de construcción, números oficiales y alineamientos, dando respuesta al 100%. Servicios municipales. Se rehabilitó el drenaje sobre la calle República de Haití, beneficiando a 600 familias. Se realizaron 3 faenas recolectando 3 toneladas de basura, beneficiando a las familias de las comunidades de Capulac, Santa Fe La Troje y José María Morelos y Pavón. Se pintaron 1.500 metros lineales de guarniciones en el cuadro principal de la cabecera municipal. Se repararon 280 lámparas por reporte ciudadano, además de lograrse la ampliación de la red de alumbrado público en 600 metros lineales con 26 lámparas nuevas, beneficiando a más de 2.000 familias. A través del servicio de recolección de basura, se logró el depósito de 1.300 toneladas generadas en las 12 comunidades del municipio. Agua potable. Se dio mantenimiento a la red de agua potable a través de la ampliación y reparación de bombas, fugas y válvulas, beneficiando a más de 8.500 ciudadanos. Se adquirió e instaló dosificador para la cloración del pozo de la quinta sección, Agrícola de Dolores, beneficiando a 1.500 habitantes. Desarrollo económico. Se fomentó el turismo a través del encuentro de camadas de las diferentes comunidades, a quienes se les apoyó económicamente, beneficiando a más de 400 carnavales, lo que generó la visita de 3.000 turistas, logrando una derrama económica a los comerciantes de Tetla de más de 150.000 pesos. En materia de cultura, se firmó el convenio con Misiones Culturales, logrando la instalación de talleres completamente gratuitos de carpintería, enfermería, educación familiar, industrias rurales, actividades recreativas y agricultura, beneficiando a 354 ciudadanos. Se gestionó la visita del tráiler itinerante de ciencia, tecnología e innovación, donde acudieron 6 instituciones con un total de 650 alumnos del municipio.
Para fomentar el empleo en Tetla, se realizó el convenio de colaboración con empresas privadas, beneficiando a más de 200 ciudadanos, quienes obtuvieron empleo formal. Sistema Municipal DIF, Tetla de la Solidaridad. Con la intención de conservar nuestras tradiciones, se apoyaron con la entrega de juguetes y roscas de Reyes a las instituciones educativas de nivel básico. Se entregaron 17 paquetes hidráulicos, beneficiando al mismo número de familias. Se gestionaron y realizaron dos jornadas de salud, proporcionando servicios de consultas generales, detecciones de cáncer cervicouterino, consultas dentales, estudios de laboratorio, estudios de lentes, solicitudes de planificación familiar, detección de VIH, beneficiando a más de 200 familias. Se gestionaron y realizaron cursos de pintura vinílica, globofexia y repostería, beneficiando a más de 90 familias con la finalidad de fomentar y lograr el autoempleo. Se realizan acciones para enaltecer la participación de los adultos mayores en eventos cívicos y sociales, integrando a más de 100 jóvenes en plenitud, beneficiándoles en el trámite de credencialización y descuento en los pagos de contribuciones municipales. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó la primera caminata con la participación de más de 300 mujeres, quienes en reconocimiento a su participación recibieron mediante rifas 150 obsequios. Se distribuyeron 930 despensas a grupos vulnerables en las 12 comunidades del municipio de Tetla de la Solidaridad. Asimismo, se distribuyeron 1,565 despensas a escuelas del municipio, destinadas a desayunadores escolares en su modalidad caliente. La Litcake Repostería le ofrece cupcakes, popcakes, cheesecake, pasteles de fondant y mucho más. Visítanos en Huamantla, Tlaxcala y síguenos en Facebook como Lali Cake. Contáctanos al teléfono 247-124-4188. Lali Cake Repostería. Amigos, qué gusto y placer saludarles. Soy tu amiga y consejera espiritual Mercedes. Hoy tenemos la llamada. Previamente nos han marcado y en estos momentos estamos devolviendo la llamada. Hola, ¿quién está en la línea? Hola, Meche, buenas tardes. Hola, amiga, ¿cómo te llamas y cuál es tu fecha de nacimiento? Soy Adriana y mi fecha de nacimiento es el 8 de marzo del 85. ¿Qué te gustaría saber, amiga? Pues yo, sueño una persona, bueno, lo que pasa es que yo estoy sola, soy una de esas solteronas. Entonces, pues yo vengo soñando una persona, un hombre, constantemente, y pues yo quisiera que me dijera si va a llegar un hombre, pues, a mi vida. Claro que sí, amiga. Has estado mucho tiempo en soledad y también te me habías desanimado, ¿verdad? Pues sí, un poco. Realmente esta situación era porque todavía no eran los tiempos adecuados. ¿Y qué crees? Hay algo premonitorio en tus sueños, porque la persona que estás visualizándola en ellos es la pareja que vas a tener. Es un hombre blanco de ciudad extraña y fíjate que tu encuentro con él va a ser por trabajo. Y realmente me gusta la situación porque esta persona viene muy diferente por lo que ha sufrido, porque siempre en cada ocasión que tú das tu corazón, a veces no ha sido correspondida, pero ya no va a haber más esa situación. Dios te pone en este camino y es en este año, en unos meses más, en unos días más lo vas a conocer. Pero te voy a dar algo, amiga, para que también tú te hagas algo energético. ¿Qué te parece? Sí. Y vamos a darte lo siguiente, vas a poner rosa de Castilla y rosas rojas, las vas a poner a hervir y esa lo que salga de lo que va a servir, ese bálsamo, te lo vas a poner por 7 días seguidos. Esto va a ser durante una semana, la descansas y luego otra vez lo vuelves a hacer.
La séptima vez que lo hagas, necesitas cargar un chuparrosas, de preferencia de los que ya vienen preparados del lado izquierdo. Y esto te va a ayudar también a traer buenas vibras, porque se ve que te tienen envidia, pero no ha sido la situación de que te alejen el amor, sino que no han sido los tiempos. ¿Qué te parece, amiga? Bien, sí, gracias. Gracias. Y después nos avisas qué pasó. Ok, sí, gracias. Gracias. Y así, amigos, como nuestra amiga Adri, ustedes me pueden marcar al 247-104-4021 y les podremos ayudar. Gracias y hasta la próxima. El momento más esperado del año ya está aquí. Pintura gratis con regalón regalitro. ¡Aprovéchalo! Recibe Sandra Chávez a niños del coro Yumu de Ixtenco, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del DIF, Sandra Chávez Ruelas, recibió a los niños del coro Yumu de Ixtenco, quienes con este proyecto social y comunitario buscan rescatar, conservar y difundir el dialecto otomí. Sandra Chávez felicitó a los padres de familia por apoyar las habilidades artísticas de sus hijos, ya que de esta manera se garantiza que utilicen su tiempo libre de manera productiva en actividades que les permiten expresar sus sentimientos. Definió a las niñas y niños integrantes del coro Yumu como multiplicadores de felicidad y los exhortó a invitar a otros menores para que conozcan las diferentes expresiones del arte en las que puedan participar. En su visita, los menores interpretaron Quizás, quizás y Bésame mucho en otomí, con la finalidad de incentivar el desarrollo artístico y escolar de los integrantes del coro. La presidenta honorífica entregó a los infantes bicicletas y juegos de mesa artesanales. La Feria del Mueble celebra a mamá, con amplio surtido en línea blanca y muebles en general. Consentir a mamá es fácil con precios de fábrica en la Feria del Mueble. Contamos con sistema de apartado. Visítanos en Huamantla, en Acuamanala, Tlaxcala y Grajales. La Feria del Mueble, siempre precios bajos. Coyotes de Tlaxcala en liguilla venció 5-1 a Tiburones Rojos. Luego de concluir la jornada 15 del torneo Clausura 2017, este sábado, Coyotes venció en el Estadio Tlahuicole 5-1 a Tiburones Rojos de Veracruz y con ello accedió a la liguilla. Ante la afición entregada, Coyotes de Tlaxcala logra ser el primer objetivo de clasificarse y logró nuevamente el título que le daría el pase directo a la primera. Los partidos de ida se jugarán el 23 y 22 de abril, mientras que los juegos de vuelta serán el 29 y 30 de abril. Equipo femenil de fútbol ganó lugar a la Olimpiada Nacional de Fútbol Tlaxcalteca Femenil. Ganó un boleto a la Olimpiada Nacional 2017, luego de ganar sus tres primeros partidos y ubicarse como primer lugar en la tabla general en fase regional que se llevó a cabo este fin de semana en la Ciudad de México. El equipo de categoría 2001-2002, rama femenil, venció 2-1 a Morelos más tarde y tras empatar a 0 en tiempo regular con la Ciudad de México. En tanda de penales, las dirigidas por Óscar Flores ganaron 5-4. En próximas horas se inaugurará Galerías Liverpool Tlaxcala. Con un complejo comercial de dos plantas, Liverpool estará acompañado de Sears y Cinemex y estima satisfacer una demanda de mercado de 93,000 habitantes de la capital. Son ingresos promedio de 22,000 pesos mensuales, con información de Radiografía del Consumidor Mexicano.
Deja un muerto accidente en el libramiento Apizaco-Huamantla. Un accidente registrado el fin de semana sobre el libramiento Apizaco-Huamantla a la altura de San Andrés dejó como saldo a una persona muerta y 3 más heridas. Los hechos ocurrieron cuando el automovilista perdió el control del vehículo, una camioneta Ford, derivado del exceso de velocidad. Hasta aquí la información, nos despedimos y nos saludamos el próximo martes desde Tlaxcala TV, Andrea Palma.